Pasos 3 es un trío de comediantes único en el género de la stand-up comedy, destacándose por su talento creativo a la hora de hacer reír. Su exitoso show de stand-up comedy se ha presentado en Colombia, Venezuela y Ecuador. Porque estamos muy felices porque ya somos número uno en ventas. Estas navidades, número uno en ventas. Ellos son Pasos 3. Porque parece ser que la niña mía está poseyida por Topollillo. No, o sea que tiene una poseyesesión. Ah, una colección de pocillos. Tan bonito. Sea pendeja, negra. Sí, está rara. Más rara. Uy, muy cambiada. Ella no. Era mona y azul. Su originalidad en contenido y en estilo los han hecho destacarse siguiendo los pasos de su amigo y maestro Andrés López. Mis felicitaciones a lo que es 1, 2, 3, Pasos 3. López es productor de Pasos 3, justamente un divertido trío quienes han logrado la cifra récord de 14.000 asistentes apenas en 3 meses para su stand-up comedy titulado Watchendo. Esto lo vemos todos los días a las 7 de la mañana. Mamita, mamita, espérenme en la otra estación, ahí se me quedó la niña. Oye, espere a lo bien, devuélvame en el celular. Vea que es pospago ya, ¿ves? Y siempre están acompañadas por una amiga que todo el tiempo les hace ¡bien, vieja! ¡Re bien! ¡Severo indigente el que se levantó, vieja! ¡Bótele un pan, una moneda, algo! ¡Lo que son los genes, vieja! Me quiere, no me quiere, me quiere, ay hombre. ¿Tú qué hacías anoche como a las 8 de la noche? Ay, ¿cuál vieja? Yo ni siquiera la besé. Desde sus inicios, Pasos 3 ha dado de qué hablar, gracias a sus exitosos shows de stand-up comedy. Para que se ríe. Los chismosos de Suid estuvimos en 2 stand-up comedy, el del grupo Pasos 3. Mira, aprovecha que ya estoy bañado en sudor. Estoy, mejor dicho, marinado. Como quien dice, bañado en su propio almíbar. Su trabajo continuo en televisión, como también caerás del canal Caracol. Muchas gracias a también caerás. ¡Ay, qué mejor! ¡Estoy! ¡Ay, pero tú! ¡Ay, ahora qué le pasó a tú! ¡Mira, yo invito a la allá! Watchendo, creada junto a Andrés López. Tres imbéciles, producida por 7 mentes. ¡Mamita! ¿Dónde está el doctor? ¡Adivinen quién llegó! ¡El doctor de bebés! Doctor Payaso, ahora no, por favor, salga. Sus shows de stand-up comedy han sido disfrutados por públicos de todas las edades, géneros y nacionalidades de habla hispana. Something that's holding me.
Stand-up comedy show.